Con el arranque del partido, los dos equipos salieron a todo o a nada. Y es Ima Gabarro quien abre el marcador y consigue su octavo gol en el torneo. España comenzó a presionar y a dominar el encuentro. Y lo consigue, pues Saima Parayuelo aumenta el marcador. Mientras los españoles seguían presionando, al minuto 27 llega la primera amarilla para las japonesas, que termina en penal para las europeas, y Saima convierte el tercero de las ibéricas. El resto del primer tiempo fue un monólogo de la selección española. De que me he ganado esa confianza, ese cariño, todo eso me ayer y me encanta. Ella es la jefa de todos nosotros, todo el mundo la respeta, todo el mundo le hace caso y todo el mundo la quiere, ¿verdad? Trabajo de voluntario también como la mamá. Entonces me he ganado ese respeto con ella y todos ellos me tratan muy bien. Y ella siempre llega muy contenta, si no te haces cosas. Y ella decía, bueno, pero es que ustedes, yo creo que se mete emocionada, nunca viene cansada, me conocíme tanto. Pero la emoción es tan grande que cansarse se fue un lado. Entendimos todos y conversamos de las experiencias que me ha unido más. Y con el arranque del segundo tiempo se vio otra cara de Japón. Salieron decididas a igualar y remontar el partido. Y al minuto 47 llega el descuento con gol de Amano. En el segundo tiempo las japonesas dominaron el partido. Al final la posesión, los remates y la calidad del juego estuvo muy igualada. Después del pitazo final nos vamos con las ceremonias. Y empezamos con el premio Fair Play que se quedó en manos de las japonesas. Y hablando de esta selección, quiero hacer una mención especial a la disciplina y al agradecimiento que toda la selección de Japón tuvo durante todo el torneo. Unas cracks. La verdad es que admiro su humildad, disciplina, el agradecimiento y el respeto con que con ellas, con los demás equipos, con el torneo, con los hinchas, dentro y fuera de la cancha. El Bronze Ball fue para Tarzín de Brasil, el Silver Ball fue para Ima Gabarro
y el Golden Ball fue para Mayla Hamano. El Adidas Bronze Boot fue para Yusiku Yamamoto. El Silver Boot fue para Maika Hamano. Y el Golden Boot fue para Inma Gabarro con 8 anotaciones en 6 partidos. La mejor portera del torneo fue la española Meritxell Font. Felicitaciones a todas las selecciones que participaron. With the Adidas Golden Glove is Dixel from Spain. Reconocida con el guante de oro Adidas es Dixel Fox de España. Costa Rica 2022. La FIFA ahora premiará a las 3 mejores jugadoras de la Copa Mundial Femenina Sub-20 20 Women's World Cup Costa Rica 2022. ¡Brasil! Por favor, feliciten al tercer lugar de la Copa Mundial Femenina. For the runner-up of the FIFA U20 Women's World Cup, Japan!
femenino sub-20 Costa Rica 2022 con triunfo español. Y después de repetirse la final, conseguimos una nueva campeona después de que el partido terminara 3-1 a favor de las Ibéricas.